Párate, Sí. It's fire, it's freedom, it's na 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 na. Sí, la recontra, pero no sabía qué hacer. ¿Cómo va? Lo encontré en la entrada de navegación. Lamentablemente no hay nadie. Ok. ¿Por qué decís que duende? No entiendo muy bien el juego, pero voy a decir por qué. Estuvo literalmente una hora, vi por las cámaras, una hora parado en el mismo lugar, en una computadorita que no estaba ni prendida la pantallita. En administración, ¿no? Seguro. Sí, porque vos estabas conmigo, en seguridad y lo viste. Lo viste, pero no te quedaste. Yo me quedé un toque y vi que el chabón se alejaba un poquito de la computadorita. Porque el demente, se mentó. Ah, pero quedaste en el demente estaba en cámara. Pará, pará. El demente estaba en cámara. Pará, lo voy a decir de nuevo. El demente estaba en cámara conmigo. Y sí, lo vimos que iba a la computadorita. Bueno, hacía como que hacía la misión. Volvía a pararse al costadito. Esperaba que se cruce alguien. No se cruzaba nadie. Iba a la computadorita de nuevo. Marto, estás sospechoso. Sí, o sea, obviamente, chicos, yo el entiendo el juego, no lo vamos a matar. No lo vamos a matar. No, pero esa actitud sospechosa. Y la computadora parada. Me han sacado en una partida en la cual yo estaba arreando los cables, se me complicó un poco. Y a veces. La viste ahí, hay muchas donaciones. Mío es un streaming. Yo tengo una pregunta un poco comprometedora también. Yo me llevo a mi público. Yo tengo una pregunta comprometedora para el señor que tengo acá abajo, creo que es Fer miembro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Yo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo haces para salir del ala médica sin haber entrado? No, bueno, yo me... No salí del ala médica. Entré al ala médica al principio del juego, lo primero que hice fue ir a escanearme y salí normal. Okay. Esa era la única manera de que quede el timing. Entonces apenas empecé el juego, lo primero que hice fue ir a escanearme. Apenas empecé, me voy a cámara. Si él primero entró a la médica, puede darle el timing. Había tirado una mierdita gol, pero yo, una mierdita fácil. Yo ¿cómo? Viéndolo recién, al duende cuando tiró el... que entraste y yo estaba haciendo una tarea ahí en cables, en electricidad. ¿Entraste y saliste? Sí, pero que tengo la tarea más fácil que era levantar la pinta. Quiero decir algo, estuve con Osco en un momento a la izquierda de la nave y después él estaba en navegación. O sea, diste una vuelta enorme por todo el mapa. Pasó una banda, amigo, de tiempo, ¿eh? Sí, yo hice una banda de tareas. Tipo, yo hice casi todas. Okay. Sí. O sea, amigos, como me podría haber matado un par de veces. Teniendo en cuenta lo del duende, pero en navegación, duende, navegación. Por eso el duende no podía hacer. Teniendo en cuenta lo del 2.0, cuando el duende tiró la de las donaciones, qué sé yo, después de decirlo, tiró una cara como diciendo, te acabo de decir.
Estoy troleando, estoy troleando. ¿Qué? No, ¿con el duende? Muteate. Son las cámaras que dicen ustedes. ¿Acá? Boludo, hacía verga. Ojo las cámaras, dice. ¿Y dónde está la cámara, rey? Vamos achurando a la pasada, ¿no? Buenas noches, queridos. Queridos y queridas compañeras de esta nave. Los que saben que trabajan, ¿no? Los otros dos hijos de una gran puta que están encerrados aquí con nosotros. ¿En cuál uno es Lauro? ¿Qué pasó? Sí. Creo que está muerto, by the way. Yo lo veo muerto. Lauti is dead. Ah, ok. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Es una data precisa, duende? Ok, voto al demente. Okay. 100% de seguridad. Okay. ¿Quién estaba en cámara? De mentira, yo, ¿no? Yo también. Yo tengo a los dos. Driva, gracias. Sí. Yo tengo a los dos 100%. No sé. Dale, si quieren decilo. Confesar o quieren que los destruyan. Yo tengo una sospecha de a ver. Vamos, si vamos a ponerme la. Bueno, yo les miro primero. Voy con la información yo de una. Dale, sí, uno es Fran Gómez y el otro es Roberto Galati. Ok, Fran Gómez te creo. ¿Sabes por qué? Estaba con el demente en cámara, estaba dentro de cámara. Escucha. Me confundí. Escucha. No, puede ser. Roberto, gracias, Gonce. ¿Por qué? Yo estaba. Cuando se cortó la luz, estaban. Escucha. Cuando se cortó la luz, estaba en la administración viendo dónde estaba cada personaje. Había. En electricidad había dos muñecos, entonces fui a la médica a ver qué onda. Cuando veo en la médica, sale Lauti de ahí y dije, es Lauti. Y cuando vos llamás al medio, Lauti estaba yendo para el lado de las cámaras, donde estaba Fran, supuestamente las cámaras estaban prendidas por las tenía el demente. Se garchó a Lauti antes de que toquemos el botón. No, demente, ¿vos no me viste al lado tuyo en las cámaras? ¿O estabas viendo las cámaras? Estaba Lauti en el camino. Chicos, no soy yo. ¿Podés explicar el porqué, duende? Ah, sí, Fran Gómez pasó por la administración y nunca pasó tarjeta. Y había luz, digamos. Yo te puedo decir dos cosas. Yo sé algo la hizo, de Roberto la hizo de sí, noche. Sí, ya sé que sabes vos. Vos hiciste escanearme. No te voy a escanearte. Que el Lauti Vera estaba cerca de del. ¿Contra quién son las dudas que tenés? No sé quién tiene dudas. Fran vino a cámaras al final y no me mató por cooldown seguro porque venía de matar a Lauti. No, amigo, ¿no viste por cámaras cómo lo mataron? ¿Cómo el duende reportó? ¿No viste cómo por cámaras cómo mataron a Coso al naranja? ¿Quién es el naranja? ¿Quién lo mató? Entonces, tirar la definitiva. La tiro bien. Fran lo mató 100%. Todo terrible manotazo de ahogado a mí. Perdón, te la tiro. Antes de irme. Fran es 100%. Antes de irme, ojo con Fran Niembro porque lo vi matar por cámara. Yo me sé que había visto lo mismo. Real voleo. Ok, sí. No es al voleo. Fran es 100%. El resto está dentro de mí. No, real voleo lo mío. Me van a comer una buena pija porque yo no era. Al final no estaba. No más me la van a fedequear, pero no. ¿Qué tiene que se escane el cuerpo? Te toma el talle. Me va a pegar una escaneada en la verga ahora. Thank you.
Vivís acá, Goncho. ¡No, Roberto! ¡Claro! Vivís ahí, Goncho. Vivís ahí, claro, Goncho. Vivís ahí, claro, Goncho. Claro, 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 claro. O sea, te pusiste una carpa ahí, Goncho. No, la primera definitiva, Roberto. Mala mía, mala mía, mala mía. Lo vi matar, amigo. Lo vi matar, creo que callé. Claro, Roberto, claro. ¡Antigol! ¡Antigol! A todo, Robert la fakeó, pero pensé que el que me la iba a fakear era Goncho, igual, y nada que ver. Y Frank Gómez, no sé qué estaba tan en secuencia, que pasaba por cosas y no hacía nunca la perfecta. Estaban cámaras con el demente viendo... No entiendo cómo no vieron esa muerte. Boludo, en cámaras lo mataron. Yo no estaba, boludo, viendo las cámaras al final. Esta, ey, Robert, esta hay que monetizarla, los coches. Chino te ganan partidón de Among Us. Eso, Rob. Ya tenemos tremendo contenido, Rob. ¿Tu strat?